cuando yo era niña, mi abuela siempre escuchaba un programa que pasaba en la radio de Tampico, de huapangos, y a mí desde niña me gustaron los huapangos porque los escuchaba en la radio y después los escuchaba con los tríos. Pero llegó un momento hace, ¿qué tendrá? Unos 20 años, en que se acabó el huapango aquí en el pueblo, se acabó porque se murieron los únicos tríos, del único trío más bien, porque no eran tríos, nada más era uno. Se acabó en Tepecintla. Y pasaron años y años en donde ya nadie tocaba el huapango, ya nadie tocaba el huapango. Y fue como comenzamos con una fiesta de huapango para dar a conocer a la gente que el huapango estaba vivo. Volvió a surgir otra pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? Nomás cada año vamos a organizar la fiesta del huapango y al tercer día de la fiesta ya todo el mundo se le olvidó el huapango, porque pues, nomás se acordaban cuando iba a ser ya la fiesta, pero ¿y luego qué? Y fue como me surgió la idea de formar un taller. Con un maestro que también hay que reconocerlo, que fue nuestro primer tallerista, el profesor Marco Salazar. Él dijo que sí, y se hizo el taller, pero el taller pues no progresó, nada más duró como un año, año y medio, y se acabó. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya en pláticas con don Fernando, que de por sí ya teníamos una amistad desde hace mucho tiempo, porque él tocaba en las danzas, él siempre ha tocado en las danzas de aquí del pueblo. Ya entre pláticas ya le propuse y dice, pues vamos a hacerlo, a ver cómo nos va. Una vez dijimos, ¿sabe qué? Si la vamos a hacer, la vamos a invitar a los niños y a ver qué sale. Con uno, dos, tres empezamos y gracias a nosotros, pues a la paciencia que tenemos, como le digo, en cualquier trabajo yo creo que hay críticas, aquí también nos criticaron cómo va a funcionar un taller. Ellos necesitan buenos maestros, bueno, yo desgraciadamente, como le digo, yo no soy un profesionista, pero más sin embargo me gusta y ahí está, le digo, ahí está la cosecha ya, los tríos formados. Hicimos la convocatoria, se llevó a las escuelas y así, ya cuando menos lo pensamos, ya teníamos 10, 12 niños y así fue como comenzó don Fernando solo. Él enseñaba los tres instrumentos y solo empezó a formar a los niños, no teníamos otra persona. Y como le digo, yo empecé solo, como unos 25, 30 niños empezamos, le digo, unos llegaban, otros iban, y aquí nos quedamos. Yo no me desanimé, ya voy para 4 años que iniciamos el taller. Después se agregó otra chica, que es Yuyulcin Pérez Zapango. Ella llegó para auxiliar a don Fernando. Ella egresó del primer taller con el profesor Marcos y ella vino a apoyar a don Fernando y fue como ya se siguió el taller, ya él se desahogó un poco. Después ya llegaron los chicos que vienen de La Pimienta, que pues les agradecemos muchísimo porque la verdad es un esfuerzo que hacen ellos de venir de otra comunidad para venir a dar el taller aquí sin sueldos. Pues me gusta estar aquí, más que nada, me gusta estar aquí en este ambiente porque me siento en familia. Sí, la música que yo aprendí, lo aprendí de algunos señores del rancho y pues yo llegué aquí de casualidad porque aparte de que doy el taller de jarana, también tengo un taller de laudería y por eso yo llegué aquí y cuando yo vi a los muchachos que estaban aprendiendo me sentí en familia y dije, no, pues
voy a echarle la mano a, aquí en este taller para que los niños aprendan y mejoren más, porque aparte de eso también pues soy músico y tengo un trío. Pues la verdad estoy aquí porque una de esas cosas es de que me gusta hacer lo que estoy haciendo. Además otra de las cosas que me gusta enseñar a los niños, y pues doña Antonia Vera, que una vez nos hizo una invitación de venir a apoyar su taller, y en esos entonces pues llegamos hasta aquí, apoyar a los niños y rescatar la cultura del huapango y no dejar que se pierda. Con el que comenzamos con el primer maestro, pues ya llevamos como 6 años. Ya llevamos como 6 años. Pues aquí está la señorita América. A ver dónde anda América para que nos diga cuántos alumnos hay. Es otra chica que también nos apoya igual, también sin ningún sueldo ni nada. Ella nos apoya en la cuestión administrativa. Pues somos 47. 47. Que realmente no vienen todos, por ejemplo, a esta hora, porque hay niños que se van al catecismo, niños que los papás dicen este día sábado es para ir al doctor o algo así. Entonces no vienen todos. Ya en el curso de en la tarde es cuando ya vienen más niños. Porque a veces, ¿verdad?, que unos niños pues llegan sin instrumento, aquí se les presta cuando hay, cuando en el taller hay, y cuando no, pues no. Pero sí, sí, se dificulta. Ya que pues ahora sí, nomás porque les llama la atención el sonido del instrumento y el niño pues se distrae, no le echa ganas. Y sí, la verdad, sí, sí se batalla, pero como le digo, si en verdad le gusta, pues aprenden. Y ahí se va lentamente, pero sí, sí, vamos ahora sí progresando en cosas de la música. Y el que no, pues solito se retira. Solito se va, nomás viendo a probar que está difícil y se va. Pero por lo regular, el que le gusta, le digo, se va quedando y ya toco, ya vamos formando tríos. Los amigos. Entre amigos, pues nos juntamos y pues nos organizamos para venir al taller. Ya aquí dentro del taller, pues, nos empezó a llamar más la atención sobre lo que es el huapango y el son huasteco, la cultura, y pues doña Toña nos inculcó eso de rescatar mucho la cultura y el huapango, y pues por eso nos ves aquí, digamos que rescatando los sones tradicionales aquí y promoviendo nuestra música. Sesiones de nuevo curso de violín, y pues me gustó mucho el violín de antes, pero también no me atraía tampoco muy bien, así que digamos, pero ya viendo aquí el taller, pues sí, sí me gustó. Pues la verdad es que a mí no me gustaba lo del huapango ni nada de eso. Me invitó un amigo que se llama Vladimir, que ahorita ya casi no vino al taller, pero a mí no me gustaba la música huasteca, me gustaba mucho lo que es el rap y otro tipo de música, y pero me invitó él y empecé a venir y me puse a tocar la jarana con ellos, y ya aquí ya me empezó a gustar un poquito más la música huasteca. Pues antes te das cuenta que yo venía a jugar, pero
pues volví a entrar y ya fue cuando fue cuando ya empecé a aprender un poco más. Y pues ya de ahí me integraron al grupo de las lunas. De hecho yo llegué porque como aquí se bailan las danzas, yo me juntaba mucho con el maestro que enseña y pues me gustó, y como escuché la canción de Ojalá que llueva café, me motivé más por el violín. Traen ese don, digamos así, ¿no? O esa habilidad para aprender música, o con el tiempo lo logran, porque ya sabes que lo que dice por ahí, la práctica es el maestro, ¿no? Hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí, voy a salir a cambiar. Voy a salir a cambiar, hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí, voy a salir a cambiar. A ver si puedo al azar, al caballito que vi, para poderme llevar a una chamaca de aquí. Miren, nosotros recibimos una, como que se dice, una propina, pero sueldo sí que digamos, no, pero nada más cuando venimos, por ejemplo, como ahorita al taller. Pues lamentablemente no, es una propina que nada más se nos da, como hace rato mencionó el maestro, de venir y apoyar a los chavos de este taller. No recibimos ningún sueldo, estamos aquí por gusto, porque nos gusta.
lo que se les da, pues realmente es una propina. Es una propina porque no es un sueldo. Lo que dan los niños, si nosotros le preguntamos a un maestro de artísticas que le dieran 20 pesos por venir a enseñar 5, 8 horas, pues se va a reír, ¿no? Bueno, nosotros venimos de una comunidad que se llama Ejido Siete Palmas, perteneciente al municipio de Tantuyuca, y pues el transcurso de allá hasta acá, pues sí es largo, es como aproximadamente una hora. Pero al igual, como nos gusta, nos llama esto, y pues al igual, estamos aquí apoyando al taller Huitzil. Entonces, realmente ellos lo hacen por amor al arte, y porque yo me imagino que también ellos están convencidos de este proyecto. Y además, como lo dijo don Fernando, ahí están los resultados. Lamentablemente sí, es de que ahorita pues ya se escucha puro tum tum, puro lo que es el reggaetón, el rap, todo eso, y en cuanto a nuestra cultura, que es nuestra música, que nos identifica como huastecos, pues lamentablemente pues sí, como que se está perdiendo, ¿no? Pero pues yo creo que por eso es este taller, rescatar esa cultura y dejar que no se pierda, como lo mencioné hace rato. Para mí, huapango significa alegría, convivencia, armonía. El huapango ha juntado a muchas generaciones, tanto a grandes como a chicos, y pues es muy bonito tocar, bailar y cantar huapango. Es como no hay cuerdas, no tienes cuerdas. Hay algunos que pues ya se fueron y siguieron con su música. Hay un chico que ya es maestro, que salió desde el primer taller de hace 9 años que intentamos también un taller, pero pues también no resultó, no hubo alumnos más que 3-4 chicos, y salieron esos chicos y ya se fueron de aquí también. Y hay uno que ya es maestro y que además él tiene su trío allá en Tenerías. Por allá ya, ahorita ya hasta trabajan. Hay otro chico que salió también del segundo taller, él ya toca y estudia música allá en México. Y hay de los chicos, de los cantores, hay uno de ellos que también se va a ir a música. Entonces pues para nosotros eso es muy satisfactorio, porque pues ya los vemos encaminados, ¿no? Ya van a hacer pues lo que les gusta o lo que les toca hacer, pero no se olvidan de su raíz. Gracias a Dios y gracias a doña Antonia, que es la coordinadora del grupo Huitzil, pues estamos donde estamos, y como le digo, ahí nos vamos despacio, porque esto no es de la noche a la mañana,
todos los niños que llegan aquí con la intención de aprender a tocar violín o cualquier instrumento, eso se lleva tiempo, ¿verdad? Y más que nada nosotros como instructores, pues tenemos toda esa paciencia. Y como acaba de decir acá el maestro, pues nos sentimos en familia. Todos los niños que llegan aquí son bien recibidos. Más que nada, porque le echen ganas, porque está en ellos. Listo, vámonos. Siempre he dicho que la violencia se combate con educación y con arte. Y estos chicos que están acá, pues en vez de empuñar un arma, empuñan un instrumento. Se apartan de cosas que podía guiarlos por caminos pues, diferentes a los caminos buenos, ¿no?